operaciones. Ok, no, llegó el momento. Les voy a pedir permiso. Me voy a tomar mi tiempo. ¿Por qué día vamos a hablar? ¿Las conspiraciones? Vamos a hablar, bueno, los días miércoles, bueno, a sus días originales, lo estuvimos haciendo los días martes, con mucho éxito. Sin embargo, aprovechando que tenemos este respetable público, hemos trasladado las conspiraciones para este día. Hoy lo que nos convoca es exactamente esto. Un cilindro nicotinoso. Un cilindro nicotinoso, como lo explaya, ¿cierto?, el pollo, que es uno de los vicios más categóricos de la sociedad moderna, ¿cierto?, contemporánea, pero que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Fíjense que no estaría nada de mal, no sería nada raro si solo permaneciera en su estado de, ¿cómo decirlo?, de un uso costumbrista, de un placer social, social espontáneo, por ahí esporádico. Pero hoy por hoy vamos a probar por qué es una de las armas más asesinas que existen en términos sociales, pollo. Pero lo más importante aún, porque aún queda la libertad de uno para tomar o no este riesgo, es por qué, y aquí Chile tiene mucho que ver al respecto, por qué los gobiernos lo permiten. ¿Por qué lo saca de una vez y se sabe que es mortal? Exactamente. Bueno, solamente te doy un dato. En Chile, ni más ni menos, mueren aproximadamente 400.000 personas al año por este bichito. En Estados Unidos, 5 millones de personas son los datos entregados actualmente. Este cáncer de pulmón, problemas broncopulmonares, absolutamente relacionados por el consumo del mismo. Esas son cifras de la Organización Mundial de la Salud. Absolutamente, son las que estamos viendo acá. Se me las tira en esta pantalla, se lo agradecería, señor director. Muchísimas gracias. Similar, te dice acá, la comparación del número de personas con armas de fuego. No estoy hablando de la guerra. ¿Por qué no se prohíbe? Exactamente. Esto es tan peligroso como algo con un gatillo que tira balas. Ya vamos a llegar a ese punto. Un poco de historia para que entienda cómo pasó de ser bueno a malo esto. 1492, ¿cierto? Cristóbal Colón llega a las costas de América. Hasta ese momento, y por centurias, el tabaco había sido utilizado como un ritual personal, como un estado de meditación, como una forma de entronizar la mente, observando el humo, que rara vez y solo algunos adultos tenían exceso para entender los procesos de la naturaleza. Cuando conoce esto, el señor Cristóbal Colón dice, ¿sabéis que esto me lo lleva a Europa? Y de ahí comienza un fenómeno a escala de convertir, solo por una categoría de estatus social, algo que era de un consumo de ritual público a un consumo masivo, ¿cierto? Antes personal, hoy día era, comienza, como por así decirlo, la industria del tabaco. Bueno, fíjate que sigue así por mucho tiempo, hasta que en el año, un poquito antes de los años 50, cuando ya está instalada. ¿En el siglo XX? El siglo XX, está instalada completamente el cigarrillo en nuestra sociedad. Es que, perdón que te interrumpa, hasta ese minuto los cigarrillos eran como una cosa que se hacía uno a uno, no tenía esta cosa industrializada, hacer cajetillas. Exactamente, o sea, primero pasó, digamos, con tu propio tabaco. La pipa. Hazte tu cigarro, o ponelo en pica, por ejemplo, o después cuando bajó la calidad del mismo, dijeron, nosotros te hacemos el cigarro, tú no tienes que ser habilidoso, tú dale con él. Bueno, volvió a América, porque en América encontró el tabaco, lo llevó como una moda cuica a Europa, vuelve a América con los colonos, y de ahí de repente llega cerca de, como decía, los años 50, llega a su momento de máximo esplendor. Tanto esplendor que el tabaco era algo así como una cosa simpática y hasta recomendable. Doctores, tú me vas tirando los videos, el Nico te va a ir diciendo, tú vas atinando. Habían doctores que lo recomendaban. De hecho, ellos decían, ¿cuántos cigarrillos fuma tu doctor al día? Más de lo que tú crees. ¿Por qué uno sigue los consejos de un hombre de salud? No solo los médicos, los dibujos animados también aparecían. ¿Tiene problemas en los pulmones? ¡Fume! Exactamente. Abre los pulmones, dele mayor capacidad, sáquenlo a tratar con cigarro. Pedro Picapiedra junto a Pablo Mármol salían cuando los miraron sus malditas esposas y iban a fumar. Y no caño, sino que así lo cajetillas de cigarrillo completo, compadre. Digamos que hasta eso gozaba de buena salud. Hasta que llega el famoso año 1999, cuando después de, te estoy hablando, cierto, décadas de un triunfo absoluto de someter al público a la costumbre de fumar, dicen, ¿sabes que acá hay algo raro? Hay una serie de cosas extrañas que están rodeando el consumo del cigarro en términos de vicio, y deciden hacer un juicio público. Ese juicio público termina ganándolo la gente, y la conclusión, le mandan a las tabacaleras. La mandan hasta la calera. Llega a la conclusión que muy pocas personas saben esto. ¿Sabe cuál fue la conclusión? Es que además de pagar una multa de, ¿sabes cuánto?
130 mil millones de dólares, ya. 130 mil millones de dólares, tienen la obligación desde aquel entonces que en los próximos años y hasta el 2014, como fecha máxima, acuérdense de esto, porque no la van a cumplir. Hasta el 2014 como fecha máxima, las tabacaleras tienen que invertir en publicidad para que todos dejen de fumar. Nadie está haciendo nada al respecto. No. Se supone que eso, en eso está basado lo que las cacatillas dicen. Oye, esto te da cáncer, cuidado, está ahí en riesgo y todo lo demás. Quiero revisar dos dichos que se dieron en esos juicios. Por ejemplo, sobre la jueza Gladys Kessler. Por favor, dijo ella cuando terminó el juicio que consideró un fracaso. ¿Puede existir algún tipo de influencias que hayan afectado la decisión? O se apagaron. Absolutamente. Por otro lado, el congresista, ¿cierto?, del el estado de Mississippi, dice lo siguiente. Esta industria es una de las principales donantes de fondos a la política. ¿Están mojados? Absolutamente. Ahora aquí te doy los datos más terribles con esto. Estoy cerrando. Atención. ¿Qué es lo que se descubrió en ese famoso juicio? Se descubrió primero que todos los cigarros, tal cual lo conocemos, desde su papel, la marca impresa y la forma en que está viñada el tabaco, está hecho para que se le saque el mayor provecho al estado de nicotina que provoca la adicción en ti, que no necesariamente tiene que ver con el placer del cigarro, sino que con el elemento que más produce que tú necesites la dependencia, volver a la colocarte adicción. Otro cigarro en la boca. La mentira de los cigarrillos light fue lo que se descubrió ahí. Decían que cuando vieron que mucha gente quería dejar de fumar, dijeron, inventemos los cigarrillos light o los cigarrillos con menos alquitrán. ¿Saben lo que hicieron? Cuando muchos estaban retirados y dejando el cigarro, volvieron, y otros que nunca se habían querido meter porque era peligroso, comenzaron. Porque pensaban que era más inocente. No es así, lo probó ese juicio. Y por último, que el marketing está herido a los jóvenes. Se supone que a menores de 18 años no puede ser vendido un cigarrillo, ¿cierto? No. Sin embargo, como ellos saben que ya son adictos a aquellas personas adultas, todo lo que rodean, y si ustedes lo piensan así, los cigarrillos, estás viendo, si vieron que sea gente grande carreteando, la playa, la fiesta, es porque sencillamente son a los jóvenes a los que quieren convertir en activos y dependientes, digamos. Te puedo agregar dos datillos que tiene. Si uno se prende un purito, por lo general, si no lo sigue fumando, se apaga. El tabaco tiende a apagarse. A los cigarrillos se le agrega un compuesto para que se consuma. Si tú dejas un cigarrillo encendido sin tocarlo, se va a consumir igual, para que así el tipo tenga que prender otro. El asunto es que se le agregan elementos para que además esa combustión sea rápida. Exacto. Y eso lo que genera, por lo tanto, mayor y mayor y mayor consumo. El tabaco en sí daño hace, pero no tanto como hace el cigarrillo, que tiene muchos elementos adicionales. Absolutamente. 30 segundos. Dígame. Solo 30 dígame. Segundos. Tú sabes que ahora dentro del proyecto de la reconstrucción está aumentar el precio a los cigarrillos. Qué bueno que llegaste a ese punto, Felipe. Bueno, no, pero esto es porque se va a traducir en precio. Claro. A eso me refiero. Bueno, el precio va a ser 50 y un poquito más al más barato y al más caro. ¿Por cajetilla? ¿Por qué eran ustedes? ¿Por cajetilla? ¿Por qué eran ustedes? Bueno, porque la idea no es que tú dejes de fumar al subir el precio. La idea es que como la demanda es inelástica, es decir, tú igual vas a pagar por fumar, porque estás enviciado, la gracia es que tú no dejes de fumar, sino que pagues y más caro. Porque de esa manera tú puedes recaudar el dinero que va a la reconstrucción. Por si fuera poco, es lo que está diciendo Felipe, está disfrazado de buena onda. Te cobramos más para que con esa plata podamos ayudar. Ahora, aquí viene el dato y con esto termino. ¿Por qué el gobierno lo permite y por qué supuestamente todo esto se acaba el 2014, cosa que te lo digo aquí y ahora no sucederá? Es porque ganan tanta plata estos infelices, y lo digo así con todas sus letras, que el impuesto, no importa cuántas veces se lo suban, ellos lo pagan igual sin ningún problema en esta relación. A ver. Porque los productos tabaqueros están, ¿cierto?, gobernados precisamente por el Estado, que crea las normas legislativas y viene impuestos de vuelta. Hay una relación ahí. Exactamente, y nosotros pagamos el pecado. Aquí viene el dato. Nunca el gobierno, sabiendo todo lo dañino que es, lo va a prohibir, porque ellos dicen, si tú quieres existir, tienes que pagarme todo esto. Y ellos dicen, no importa, tengo la plata y te la pago. ¿Sabes cuánto fue el año pasado en impuesto en Estados Unidos? 40 mil millones de dólares. Eso fue
lo que la industria tabacalera le regaló al pueblo de Estados Unidos. ¿Cuántos murieron? 5 millones de personas. Eso es lo que vale una vida humana gracias a este tabaco que asesina gente, pero que el gobierno la permite porque paga por existir. Así es. Desgraciados, ahí los ojos. Muy bien. Lo tiraste ahí. Ahí. Ahí queda.